fundamental para asegurar la transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Damas y caballeros, bienvenidos al evento Rendición de Cuentas 2023 de la Universidad Técnica de Machala. Como primer punto, queremos saludar a nuestras principales autoridades. Saludamos en esta mañana a nuestro rector, el doctor Johnny Pérez Rodríguez. De la misma manera, saludamos a nuestra vicerrectora académica, la doctora Rosmeri Samaniego Ocampo. Saludamos al doctor Luis Brito Gaona, vicerrector de investigación, vinculación y posgrado. Y a nuestra vicerrectora administrativa, la doctora Irene Sánchez González. En esta mañana tan importante queremos extender un saludo especial para las autoridades locales que nos acompañan esta mañana. Saludamos al jefe político, al ingeniero Tilmer Zambrano San Santiesteban, en representación del señor gobernador. También saludamos al doctor Danilo Pontón, en representación del señor alcalde de Machala. Saludamos a la alcaldesa de Piñas, Teresita Fijó, que nos acompaña en esta mañana. Al alcalde de Arenillas, Ever Ponce. También saludamos al abogado Félix Romero, director zonal del Ministerio del Ambiente. En esta mañana también nos acompaña el doctor Edwin Echeverría, presidente de Adeproro. Al capitán de policía, Jorge Molina, en representación del coronel de la policía, Álvaro Roche Escobar. Saludamos también en esta mañana al representante de Ulises Fajardo, defensor público, al abogado Javier Gómez Ayora. Al delegado del señor asambleísta, Jorge Álvarez, Cristian Señalín, que nos acompaña en esta mañana. Y qué tan importante también es saludar a todos quienes forman parte del Consejo Universitario de nuestra Universidad Técnica de Machala. Fuerte los aplausos para ellos, por favor. Saludamos a nuestros decanos, subdecanos, directores, docentes, estudiantes e invitados especiales. A continuación, como siguiente punto, tenemos la bienvenida de este evento a cargo de la doctora Irene Sánchez González, vicerrectora administrativa. Muy buenos días, apreciado amigo doctor Johnny Pérez, rector de la Universidad Técnica de Machala, apreciado doctor Luis Brito, vicerrector de investigación posgrado y vinculación doctora Rosemary Zamaniego, vicerectora académica, estimadas autoridades de la ciudad y de la provincia, amigos decanos, decanas, subdecanos, subdecanas, apreciados miembros del consejo universitario, amigos docentes, servidores, personal administrativo, trabajadores y estudiantes que el día de hoy nos acompañan en esta rendición de cuentas. Para nosotros, como autoridades, el día de hoy es un día muy importante. Es imperioso para nosotros informar lo que hemos logrado en equipo en este año 2023, comunicar en lo que estamos trabajando y comentarles también los objetivos que seguramente junto a ustedes vamos a lograr en este año 2024. La educación es un reto. La educación es una arma que nos permite luchar en contra de las desigualdades, en contra de los problemas sociales. La educación es la herramienta que nos permite construir un futuro mejor para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Justamente leía a un artista británico, Benjamin Britten, que en algún texto menciona lo siguiente aprender es igual que remar contra corriente cuando dejamos de aprender retrocedemos por ello y en esa línea nosotros como universidad como, como equipo estamos trabajando para fortalecer la oferta académica existente pero también para ampliar y ofrecer más oferta en posgrado en grado también para fortalecer los proyectos de investigación, de vinculación, los proyectos de bienestar, también en la adecuación de los espacios físicos y tecnológicos para nuestra universidad. Sean todos ustedes bienvenidos a esta rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Irene, por su intervención. Y a continuación vamos a invitar al escenario a nuestro rector, el doctor Johnny Pérez Rodríguez, para conocer los detalles de este informe de rendición de cuentas 2023 de la UTMA. Eh, buenos días. Ante todo quiero... Empezar saludando a la alcaldesa del cantón Piñas, nuestra querida amiga Teresita Feijó, al alcalde de Arenillas, Eber Ponce, con quien más que una amistad nos une un compromiso por la educación. Bienvenidos a su casa, a la Universidad Técnica de Machala. Un afectuoso saludo a mi hermoso equipo, equipo que se ha transformado en una familia. A nuestra vicerrectora académica, a la doctora Rosmeri Samaniego, al doctor Luis Brito, vicerrector de investigación, vinculación y posgrado, a la doctora Irene Sánchez, vicerrectora administrativa, con quienes compartimos los mismos sueños y la misma visión de transformar la educación superior. Saludar al doctor Danilo Pontón en representación del señor alcalde de Machala al señor Víctor Nahua, alcalde de Chilla, al doctor Edwin Echeverría, presidente de Adeproro, saludar también al abogado Félix Romero, director zonal 7 del Ministerio del Ambiente, al delegado del señor asambleísta Jorge Álvarez, al ingeniero Cristian Señalín, al abogado Javier Gómez en representación del doctor Ulises Fajardo al capitán de policía Jorge Molina en representación de la Comandancia de Policía del Oro, a nuestros queridos amigos, miembros del Consejo Universitario, quienes se dan cuenta cómo se trabaja en beneficio de la universidad, a los representantes por los docentes, trabajadores y estudiantes. Atrás de los inmensos logros está el esfuerzo de ustedes en cada sesiones que aportan a transformar la educación superior. Mis saludos a las decanas, decanos, subdecanas, subdecanos, a los coordinadores de carrera, a los directores departamentales, a los queridos docentes, empleados, trabajadores, a nuestros estudiantes, a los medios de comunicación, que siempre tienen la gentileza de acompañarnos y hacer lo que nos ha faltado en muchas administraciones, la difusión de la Universidad Técnica de Machala. Casa adentro siempre hemos sabido los grandes logros que hemos realizado como institución. Hoy esos logros son más visibles a través de los medios de comunicación que nos permiten llegar a toda la comunidad. El proceso de rendición de cuentas es un proceso estipulado en la LOTA. En el artículo 7 de la misma. Pero también es un proceso emanado en la Constitución de la República del Ecuador. Pero recuerdo quizás a uno de los grandes formadores que conocí en mi vida, que era mi padre. Me decía la mujer del César: no solo tiene que serlo, sino también parecerlo. Nosotros no solo debemos ser transparentes, no solo debemos parecer transparentes. Debemos evidenciar en cada acto esa transparencia. Y la mejor forma de demostrar esa transparencia en cada uno de estos actos importantes que realizamos los funcionarios públicos es rindiendo cuentas. La principal cuenta que hay que rendir es a nosotros mismos, diciéndonos y siendo autocríticos, estamos haciendo bien, estamos siendo responsables con los recursos de todos los ecuatorianos, porque manejamos recursos públicos, y también demostrarle a la sociedad si estamos ejecutando transparentemente estos procesos. Hoy quiero invitarlos a ver un pequeño video que hemos preparado para inducir a este proceso de rendición de cuentas, por favor. La gestión del año 2023 en la UDMACH se consolidó en un escenario de transformación y logros. El impacto de la obra física y tecnológica permite brindar espacios donde el conocimiento florece, creando oportunidades que garanticen una educación de calidad. Adecuación de Coliseo Universitario, Gimnasio y Canchas. Asignamos recursos para esta obra de nuestra institución que fortalecerá las actividades deportivas, culturales y recreativas de la comunidad. Remodelación integral del Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La remodelación integral del histórico Salón Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias permitirá contar con un espacio adecuado para congresos académicos, espacios científicos, conferencias y capacitaciones. Adecuación del Centro Médico Universitario. El bienestar de la comunidad URMACH es primordial. Se ejecuta la obra del Centro Médico que contará con consultorio psicológico, odontológico, con atención especializada. Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Fase contractual. El CRAI será una realidad en nuestra universidad. Esta obra emblemática está dedicada al conocimiento, la innovación y el crecimiento académico. Concha acústica, base de consultoría. Este escenario permitirá desarrollar actividades de aprendizajes en pro de la cultura, donde el arte y el conocimiento se unirán en armonía. Implementación del plan de seguridad. Precautelamos la seguridad y bienestar de todos los actores de la UTMAC con la instalación de la sala espejo y 50 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos. 10 de estas funcionan enlazadas con el EQ911, garantizando un entorno más seguro para la comunidad universitaria. Canchas de uso múltiple. Estas instalaciones fomentan la actividad física y el deporte promoviendo la interacción social en un espacio versátil, donde prima el trabajo en equipo entre nuestros estudiantes, profesores y personal administrativo. Readecuación de espacios académicos y administrativos en la Facultad de Ciencias Sociales. Estos modernos y funcionales entornos no solo amplían nuestras capacidades para la enseñanza y la investigación, sino que también mejoran la eficiencia y la comodidad en nuestras operaciones administrativas. Más obras, mejor infraestructura. Somos UTMAT, la Universidad del Futuro. Al asumir el reto administrativo más importante en nuestra vida, sabíamos que nos enfrentábamos a muchos problemas y conflictos, adversidades. A pensamientos críticos, pero también sabíamos que contaríamos con el apoyo de una gran comunidad que se encuentra convencida de que los cambios son importantes. Ser transparente más que un valor es un beneficio, y es por eso que hoy los invito a que escuchen nuestro informe de rendición de cuentas. Como autoridades de la Universidad Técnica de Machala, tanto Rosmeri, Luis, Irene, quien habla, no hemos comprometido a cumplir con nuestra oferta de gobierno, una oferta que no fue diseñada por los cuatro, que fue diseñada por la comunidad universitaria, donde ocultamos las ideas, las visiones, los criterios, inclusive los criterios de los grupos de profesionales que nos aportaron a la construcción de nuestro plan de gobierno. Y en base a ese proyecto de gobierno hemos trabajado para cumplir de forma planificada cada uno de esos proyectos que hoy le vamos a comentar a ustedes. El objetivo no solo es cumplir con la norma, es demostrar a la comunidad universitaria que actuamos y somos transparentes en cada uno de nuestros actos. Como vieron en el video la obra más emblemática de nuestra administración y sin ninguna duda es y va a ser la obra más importante en la ciudad durante los próximos años. Y creo que no ha existido una obra monumental como la nuestra hace 10 años atrás cuando se construyó el Hospital del Seguro Social, la construcción del CRAI el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Un centro que permitirá el desarrollo de una de las labores sustantivas de la universidad, la investigación y la vinculación, donde nuestros estudiantes junto a nuestros docentes tendrán áreas importantes para realizar esos procesos investigativos que resuelvan los problemas de la sociedad. Esa es una labor de la universidad. Hemos asignado el recurso para la ejecución del estudio por un monto de 53.371 dólares con 43 centavos. Y también ya hemos firmado el contrato para la construcción de la obra. Ya hemos dado el anticipo de 95 dólares con 50 centavos, esperando únicamente para el inicio que el Ministerio de Finanzas acredite al ganador de la misma. Y empezaremos ya nuestra obra emblemática que empezará a transformar a la Universidad Técnica de Machala. Quizás motivar más a los jóvenes en su alto sentido de pertenencia, de que esta institución es una institución que está transformando las condiciones académicas importantes para que el joven pueda desarrollar sus actividades de investigación junto a sus docentes. Una de las carreras emblemáticas, no solo en la Universidad Técnica de Machala, sino en el país y en Latinoamérica, es la carrera de ciencias médicas. Tenemos cerca de 1.540 aspirantes cada año y solo podemos albergar a 70-90 estudiantes existe un déficit de infraestructura. Identificando ese déficit de infraestructura, hemos firmado ya un contrato por un monto de 552.322 dólares con 94 centavos, esperando para su inicio que el Ministerio de Finanzas acredita al contratista. Pero ya están firmados los contratos y está comprometido esos recursos, porque es una necesidad para la provincia del oro. Es una necesidad para que aquellos jóvenes que quieren ser médicos tengan la infraestructura necesaria para acceder a una educación de calidad. Durante este año hemos asignado recursos para equipar varias, varios laboratorios de nuestra institución por un monto de 235.506 dólares con un centavo. En los laboratorios, especialmente de la facultad de química, hay facultades altamente técnicas que requieren ese equipamiento y no hemos dudado en equiparlo. El derecho del personal administrativo, de los trabajadores y de los docentes que cumplen ya el proceso de jubilación siempre ha estado dentro de las prioridades de la universidad. El permitir que aquel docente, pueda jubilarse de forma oportuna, ha sido una prioridad. Y dentro de nuestros proyectos de inversión siempre han existido el dinero y el recurso para que las personas que accedan a la jubilación inmediatamente tengan esos recursos, porque sabemos que el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, ellos se merecen recibir ese recurso y no van mendigando el dinero después de haber dado su vida a nuestra institución. Y no solo en eso, hemos pensado también en el CRAI, asignar un espacio físico para que los jubilados, tanto trabajadores como servidores y docentes, tengan espacios de lectura, espacios de compartir, porque nosotros no podemos olvidarnos de ese recurso humano que ayudó en la transformación de la universidad en el periodo 2023. Hemos asignado 620 dólares con 99 centavos en la entrega de los recursos para la jubilación del personal administrativo y docente de nuestra institución. Hemos continuado con el equipamiento de laboratorios por un monto de 334 mil 221 mil dólares con 76 centavos. Hemos dado recursos para que se mejore la infraestructura de equipamiento de los laboratorios en la Facultad de Ingeniería Civil. Hemos dotado de computadoras, de equipos a la carrera de Ingeniería Civil e inclusive hemos aportado en la construcción y diseño de una aula para que los jóvenes de tecnología de la información trabajen en OIT, en Internet de las Cosas. Y estamos siempre apuntando a la mejora de los laboratorios como una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la formación de profesionales. Más ejecución. Hemos fortalecido la seguridad ciudadana. El 2023 ha sido uno de los grandes problemas en la sociedad, la inseguridad. Y esa inseguridad que se vivía en las calles, esa inseguridad que se vivía en los domicilios. También nuestros funcionarios empezaron a sentir esa inseguridad en nuestros campus universitarios. Ya habíamos realizado los procesos de contratación de guardias armados en siete puntos importantes de acceso a nuestra institución. No conforme con eso, asignamos 125.810 dólares con 16 centavos para implementar cámaras de videovigilancia con una sala espejo. Y hay 11 cámaras ancladas con el EQ911. Cuando hablamos de la universidad del futuro, hablamos de una universidad en donde la tecnología, la innovación, el emprendimiento sea importante. ¿Cómo podemos mejorar y hablar de tecnología? si durante 10 años no se ha invertido en la tecnología y en la infraestructura tecnológica de nuestra universidad. En un año, siete meses de nuestra gestión, hemos invertido más de un millón y medio en equipos tecnológicos. En el ejercicio fiscal 2023 invertimos 591.423 dólares con 11 centavos, especialmente comprando más espacio en la nube, para acceder a todos los procesos investigativos, administrativos que requiere nuestra institución. Logros importantes. ¿Cómo podremos hablar de una universidad del futuro si no nos equipamos tecnológicamente? Por eso hemos apostado a entregar esos recursos que no se ven, que quizás se vería un edificio, pero que sentimos, que sentimos que hoy por hoy esta universidad... Tiene muchos procesos tecnológicos, tanto en la parte administrativa como en la parte académica, que han facilitado las labores sustantivas de la academia. Eso es importante recalcar, porque hemos tenido que apostar en infraestructura tecnológica como en infraestructura eléctrica, que no se ven, que políticamente quizás no son tan visibles, pero sabemos que son importantes y son necesarias. Y cuando hablamos de transparencia... Hablamos de actuar siempre con objetividad y actuando con el recurso público en los lugares donde se requieren invertir. Optimizar ese recurso público es parte importante de la transparencia y lo hemos comprometido. Hemos incrementado las obras de infraestructura en este año. Hemos construido una cubierta metálica en el bloque de laboratorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias por un monto de 29.470 dólares con 6 centavos. Como anticipo hemos entregado. Adquisición de aulas prefabricadas para las Facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Empresariales y Ciencias Agropecuarias. Hace dos días cumplimos un año del sismo que afectó a Machala y a Pasaje. Quizás el sismo... Más fuerte en los últimos 10 años, que ni siquiera se compara con los estragos que provocó el sismo de Manabí en nuestra provincia y varias instituciones públicas como la gobernación, la prefectura y nuestra universidad fueron afectadas. Ante la pérdida de 42 aulas, optamos por la adquisición de aulas prefabricadas que hoy ya se están instalando en nuestros campus y dar ese acceso a la educación a aquellos jóvenes que requieren superarse en la vida. No podemos pensar en una universidad del futuro sin el deporte, sin la cultura. Y es por eso que hemos apostado a fortalecer las áreas deportivas, no solo a la carrera de pedagogía del deporte, en donde hemos entregado recursos y equipamientos, sino a la infraestructura deportiva de toda nuestra universidad. El señor prefecto nos donó una cancha de fútbol sintética, a quien le agradecemos profundamente, pero también con nuestros recursos hemos empezado a construir en el campus y en el área de medicina canchas deportivas múltiples. Con nuestros recursos hemos empezado a reconstruir y repotencializar el Coliseo de Deporte y construir un gimnasio muy decente para que nuestros estudiantes, personal, administrativos y docentes podamos hacer deporte, porque el deporte es salud, el deporte crea relaciones de amistad y seguimos trabajando en beneficio de toda nuestra institución. Hemos logrado hacer adecuaciones en varias carreras, especialmente en la Facultad de Ciencias Sociales, en donde intervinimos y realizamos la repotencialización de muchas áreas académicas y áreas administrativas. Pero también otra de las grandes inversiones que hemos realizado es tener un centro médico al servicio de toda nuestra comunidad universitaria que está a punto de entregarse esa obra. No podemos hablar de una universidad humanista si esta universidad no puede estar ligada a la salud. Y es por eso que hemos asignado los recursos y hoy por hoy están a punto de entregarnos nuestro centro médico que estará al alcance de los estudiantes, del personal administrativo y docentes universitarios. Como les habíamos indicado, el sismo nos afectó en la infraestructura, pero nosotros, con mucha resiliencia, salimos adelante y no paralizamos a la universidad. Tuvimos algunos inconvenientes con la empresa aseguradora. Pero la tranquilidad y la tranquilidad de toda la comunidad es que responsablemente los bienes institucionales se encuentran asegurados. Hemos tenido que contratar una consultoría por un monto de 121.635 dólares con 59 centavos, cuyos informes finales nos entregarán el 5 de abril. Y tendremos ya la documentación necesaria para exigir a la aseguradora el cumplimiento y la entrega de los recursos que permita reactivarnos como universidad. Por eso es que ustedes ven que las instituciones públicas que sufrieron esas afectaciones tampoco se han reactivado. No es que no hemos quedado dormidos un año esperando que las cosas sucedan por sí solas. Hemos estado pendientes. El mayor obstáculo de la demora en realizar estos procesos de consultoría fue que el Ministerio de Finanzas no cancelaba a la empresa consultora, lo que retrasó la entrega de los informes. Pero ya el 5 de abril tendremos esos informes y como Universidad Técnica de Machala empezaremos a emerger desde las cenizas y volaremos tan alto como nuestros sueños. Cuando hablamos de una universidad diversa, cuando hablamos de una universidad que respeta las normas y los procedimientos legales, cuando hablamos de una universidad que es emblemática en hablar de defensa de los derechos de la mujer, de equidad de género, nuestra universidad cuenta con 7.175 mujeres y con 5.154 hombres como estudiantes dentro de nuestros campus universitarios. Decirles que aquellas mujeres que ingresan a nuestra universidad y están embarazadas, tienen una ayuda económica por parte de la institución, porque lo que queremos es que continúen estudiando. Hemos puesto al servicio de... Las estudiantes y el personal administrativo y docentes una guardería para que mientras están en clases, sus niños estén cuidados por profesionales dentro de nuestro campus universitario. Esa es la universidad humana solidaria con un rostro de mujer, con un rostro que piensa siempre en el recurso humano antes de los recursos materiales. La Universidad Técnica de Machala tiene su sello propio. Hemos inaugurado en el 2023 un lactario, que hoy algunas instituciones públicas ya han empezado también a inaugurarlos, porque hemos dado el ejemplo de ese humanismo como universidad. Nuestras funciones directivas dentro de nuestra institución, el 65%, están dirigidas por mujeres. Esa es la Universidad Técnica de Machala, que cree mucho en la mujer. Una universidad con más inclusión. Tenemos siete estudiantes con discapacidad en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 21 estudiantes en la Facultad de Ciencias Empresariales, 19 estudiantes en la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. 25 estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales y 5 estudiantes en la Facultad de Ingeniería Civil. Les hacemos el acompañamiento. Reciben ayudas económicas por parte de nuestra institución para motivar e insertarlos a la sociedad, porque somos iguales, tenemos las mismas competencias, no nos diferenciamos. Quizás ellos son superiores porque a través de sus discapacidades... Tienen los mismos sueños y aspiraciones que nosotros, sin ninguna duda, son superiores a nosotros y hay que apoyarlos. Una universidad diversa, una universidad en donde albergamos amigos y jóvenes estudiantes de raza negra, indígenas, mulatos, blancos, montubios, afroecuatorianos y mestizos, que somos la gran mayoría. En donde en las políticas de acceso a la educación superior hacemos prevalecer esas condiciones para que todos tengamos derecho a la educación superior sin discriminación. Es una universidad ejemplar y aquí hay que siempre recalcar la gran labor del anterior rector, que tuvo la idea majestuosa de contratar el seguro de accidentes y vidas para los estudiantes universitarios y hoy para servidores y trabajadores. Y eso permitió que durante los procesos de evaluación institucional que nos hacía el Caces, al ver que esta universidad contaba con un seguro de accidentes y vida para los estudiantes en su normativa de evaluación, exijan que todas las universidades cumplan con ese requisito. Fuimos pioneros y hoy seguimos continuando con esa política. Pero no solo hemos asegurado a nuestros estudiantes, personal administrativo, trabajadores y docentes, también lo hemos acompañado a través de nuestros servicios médicos, psicológicos, nuestro servicio de trabajo social, a través de nuestro convenio con el Banco de Sangre y Atención Odontológica. Siempre hemos estado presentes. Somos la universidad emblemática en el bienestar de la comunidad universitaria. Somos referentes. Dentro de esos beneficios también del bienestar universitario, hemos entregado... 655 becas y 120 ayudas económicas a los jóvenes estudiantes por un monto de 249.632 dólares con 69 centavos. Es una universidad que en este año va a aumentar una beca más, la beca de alimentación, porque cuando uno como autoridad va a los bares y camina, Dentro del campus universitario no nos quedamos en la oficina. Escuchamos historias de vida. Escuchamos historias que te llegan al corazón de jóvenes que no tienen para almorzar, de jóvenes que se quedan en el campus porque no tienen dinero para regresar en el colectivo a sus casas y se quedan sin comer. Atrás de cada joven hay una verdadera historia de vida. Y esta universidad, solidaria con aquellos jóvenes, en este año estamos asignando recursos para dar también ayudas de alimentación a aquellos jóvenes de escasos recursos. Hemos logrado más proyectos de vinculación. Hoy tenemos cerca de 26 proyectos emblemáticos de vinculación versus el ejercicio fiscal anterior de 16. Eso implica que esta universidad está más cerca de la comunidad. 1.964 estudiantes han participado dentro de estos proyectos de vinculación versus 1.588 estudiantes que participaron en el ejercicio fiscal del año 2022. Y hay estudiantes en nuestra institución que hoy están realizando pasantías remuneradas en empresas públicas, 38 estudiantes, que muchos se quedan laborando dentro de ella. Esta es la universidad que busca también conectar el conocimiento científico en las aulas con la práctica en el campo profesional. Hemos abierto el abanico de convenios interinstitucionales para que nuestros estudiantes puedan acceder a esas prácticas y formarse en el campo profesional que es importante. Hemos logrado, como les dije, más vinculación y en esa diapositiva se puede observar lo que hablaba hace un momento. En el año 2022, 16 proyectos, hoy tenemos 26 proyectos. 1.269, hoy tenemos 1.515 estudiantes. Participaron 93 docentes, en este año 119 docentes. Eso denota que esta universidad cada día está más en contacto con la comunidad. Y dentro de estos proyectos emblemáticos tenemos proyectos como salud, liderazgo, emprendimiento, asesoría económica y contable. Manejo de desechos, bienestar, atención jurídica. Y hemos llegado a las comunidades, a los gobiernos autónomos y juntas parroquiales, a resolver los principales problemas que a veces las instituciones demandantes que deben realizarlo, no pueden realizar. Nosotros tenemos el conocimiento. Y el conocimiento, como academia, debe estar al servicio de la sociedad. La labor del docente es dar ese conocimiento a quien lo necesite, a nuestros estudiantes y a través de la vinculación a la sociedad. Así cumplimos el verdadero rol de la academia. Hemos logrado cumplir con beneficio a nuestros docentes. 27 docentes obtuvieron un estímulo económico a sus estudios doctorales, que equivale al 0.8% de una remuneración inmediatamente superior. La Universidad Técnica de Machala promueve el mejoramiento académico de los docentes y entregamos ayudas económicas y entregamos permisos con remuneraciones a nuestros docentes para que hagan sus estudios doctorales. Y una vez que culminan esos estudios doctorales, en base a nuestro presupuesto y recursos financieros, Entregamos ese estímulo doctoral a nuestros docentes para que sigan generando investigación. Hemos logrado también promocionar a 14 docentes en el 2023 y estamos trabajando. Quizás uno de los trabajos más duros que tenemos, y los docentes me entenderán, es desbaratar o armonizar la estructura piramidal para favorecer la promoción que hoy el Consejo de Educación Superior lo tiene como una norma explícita. Y nos hemos comprometido a trabajar para destrabar y dar la posibilidad de todos de acceder en la promoción. Hemos llamado a concursos y en el 2023 se posesionaron 38 docentes con nombramientos permanentes. Esta universidad cuenta... Con 296 docentes titulares, pero con 321 docentes ocasionales o contratados. No podemos precarizar la educación. No podemos tener docentes que laboran y cobran 10 meses en el año y los otros dos meses tienen que vivir del ahorro que pudieron haber generado durante los 10 meses de trabajo. No hemos comprometido a seguir llamando a concursos para lograr la estabilidad por lo menos de 100 docentes en nuestra administración. Estamos manejando el recurso presupuestario con responsabilidad. Durante siete años no han existido concursos y nosotros en el primer año de nuestra gestión ya realizamos 38 concursos. Dentro de esas 38 plazas ingresaron 16 mujeres y 22 compañeros hombres, que hoy tienen una estabilidad económica y hoy la academia exige esa retribución, siendo cada día mejores profesionales y mejores seres humanos. Siempre hemos estado acompañando al docente desde lo académico, desde la investigación. Hemos entregado en el 2023 dinero por 97.298 dólares con 7 centavos en becas doctorales, para que compañeros puedan viajar a otros países y hacer sus estudios doctorales. Hemos trabajado junto al vicerrector de investigación y a la vicerrectora académica en el plan de perfeccionamiento docente. Vengo un poco aterrorizado de México y vengo también aterrorizado de una reunión de rectores en la UES hace cerca de cinco meses. Debemos replantearnos como universidad, debemos refundarnos como universidad. No podemos seguir enseñando las mismas asignaturas de siempre y el mismo conocimiento. El conocimiento que adquirimos como docentes hoy tiene una validez de seis años. El conocimiento para el 2030 que adquirimos como docentes tendrá una validez de dos años. Es decir, todo lo que aprendimos hace dos años atrás después será obsoleto para nuestros estudiantes. Por eso es importante que los docentes sigan asistiendo a estos proyectos de perfeccionamiento académico e investigativo que generan nuestros vicerrectorados, para ir innovando en el conocimiento. Un dato que lo dijo un subsecretario de Educación Superior de México, quedó en mi cerebro con una gran preocupación. Para el 2030, ojo, importantísimo. El 85% de las plazas laborales aún no son ofertadas por las universidades. Dicho de otra manera, hoy estamos ofertando carreras para que en el 2030 sean el 15% del campo ocupacional. Debemos reinventarnos, debemos levantarnos de ese confort y seguir construyendo una universidad acorde a las exigencias del mundo moderno. No solo nos hemos enfocado en capacitar a los docentes, quienes transformamos a las sociedades, no solo somos los académicos, sino también el personal administrativo y trabajadores que fueron parte de las instituciones de educación superior. Por eso hemos apostado a la capacitación continua. 9.934 dólares con 31 centavos se canceló al SECAP para que nuestros trabajadores reciban capacitaciones en competencias laborales. Hoy muchos saben pintar técnicamente, Muchos saben trabajos de albañilería y gafitería técnicamente. Y le hemos generado nuevas competencias laborales que están al servicio de la universidad, pero también están al servicio personal de ellos. Esa es la universidad con rostro humano. Hemos dado becas a servidores administrativos, becas para maestrías. Se han inscrito pocos, por eso el monto es bajo porque también el requisito es que el servidor administrativo tiene derecho a una beca y no hay haya uno solo que se le haya negado, siempre y cuando cumpla como requisito que ese programa esté acorde al su campo ocupacional donde está desarrollando las labores institucionales. Y queremos seguir fomentando que nuestro personal administrativo reciba becas. Pero también hemos dado muchísimas capacitaciones junto a nuestra vicerrectora administrativa en competencias administrativas a nuestro personal y seguiremos apostando a ese incremento. Como institución pública y seria, hemos cumplido con las obligaciones laborales. 85, 825 contratos ocasionales de docentes en dos periodos. Sí, en dos periodos. El 102 contratos de apoyo académico los llamados técnicos docentes que ayudan a los docentes en sus clases. 88 contratos de servicios profesionales, 26 contratos de código de trabajo, 11 permisos para cuidados de recién nacidos, 10 permisos por paternidad y maternidad. Hemos cumplido con todas las obligaciones laborales, desembolso de, los, de las remuneraciones como décimos y los sueldos siempre han sido pagados oportunamente. Es una universidad que cumple con todo su recurso humano. Esta universidad es democrática, una universidad transparente y democrática. Hubieron elecciones en el 2023 para representantes estudiantiles al Consejo Universitario, donde ganaron los estudiantes de Integración Universitaria con el 53.96% y en segundo lugar, los estudiantes del COE con el 27.53%, demostrando que como universidad somos demócratas. Un proceso electoral transparente que nunca hubo una sola impugnación, porque no solo debemos de serlo, sino también parecerlo. Una universidad que planifica es una universidad que puede avanzar hacia el futuro. La planificación operativa anual ha sido una herramienta importante de nuestra institución, en donde se fijan metas y objetivos que son perennemente evaluados por la dirección de planificación. Y tenemos los resultados de la gestión 2023 en Administración Central, un 98.87% en la planificación operativa anual. En la Facultad de Ciencias Agropecuarias, un 97.09%. En la Facultad de Ciencias Empresariales, 93.08%. En la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, 95.25%. En la Facultad de Ciencias Sociales, 98.84%. En la Facultad de Ingeniería Civil, 90.76%. Hemos tenido un plan operativo institucional de ejecución del 98.13% con un nivel de desempeño de excelente. Hemos cumplido. En la evaluación de nuestro plan estratégico de desarrollo institucional. Y en esos objetivos estratégicos que nos hemos planteado, que son cuatro, fortalecer las capacidades institucionales. ¿Cómo fortalecemos las capacidades institucionales? Apostamos mucho hacia la digitalización. Porque la digitalización tiene varios objetivos, quizás los dos más importantes. El incentivar y cada día incentivar usar las plataformas digitales para consumir menos papel, papel que daña el medio ambiente y papel que afecta a la economía institucional, papel que muchas veces se puede traspapelar en una oficina y hemos apostado a la digitalización. Y es por eso que a través de nuestro sistema de gestión documental, tanto procesos académicos, administrativos, se han logrado digitalizar. Hoy por hoy, avances académicos, hoy por hoy entrega de sílabos, hoy por hoy los oficios y peticiones que hacen nuestros estudiantes de justificación de inasistencia y los pedidos de público externo son atendidos a través de este sistema que ha permitido ahorrar recursos financieros, evitar dañar el medio ambiente y optimizar al recurso humano importantísimo y ser más ágiles. En la respuesta hemos cumplido con un 97.03%. Incrementar la formación de profesionales con excelencia. Nuestros docentes han recibido la capacitación continua, tanto del Vicerrectorado Académico como el de, de, de investigación. A través de sus programas de capacitación hemos cumplido en un 100% lo planificado. Incremento a la producción científica y tecnológica, hemos cumplido en un 85.48%. Siempre e históricamente es difícil cumplir en porcentajes extremadamente en áreas de investigación, porque hay algunas investigaciones que requieren equipamiento especial que no se encuentra en el país, o equipamiento, o suministros, o reactivos que difícilmente se encuentran proveedores en el país. Algunos procesos están y se realizan, pero al final los proveedores no llegan a entregar esos productos porque son de difícil acceso y los procesos de contratación pública se caen. Pero así hemos llegado a una cifra extremadamente alta, lo histórico, con un 85.48%, lo que da un promedio de ejecución de los objetivos estratégicos e institucionales en un 95.63% lo cual también nos denota excelente en el desempeño. La ejecución presupuestaria del 2003 por programa. Tenemos cuatro programas. Administración Central, que es el programa 01. En él hemos logrado comprometer el 94.38 de nuestros recursos económicos. El programa de Administración Central, las... Eh, ¿En qué área se usa ese recurso? En el pago de remuneraciones del personal administrativo, directivos y también en algunas obras. Formación académica, hemos llegado al 94.05%, recursos que se pagan a los docentes, a los técnicos docentes de nuestra institución y también en algunas obras de infraestructura que tienen relación a la parte académica. En investigación 85.73% y en vinculación hemos comprometido el 63.65% del recurso. Hemos mejorado definitivamente verso a los valores históricos y quizás somos de las universidades que más alto valor tenemos en los procesos del gasto de los recursos. A pesar de que pasamos el sismo, de que hubieron meses de que se paralizó las actividades administrativas, en donde hubo un cambio de gobierno, en donde un gobierno se fue dejando sin recursos financieros al gobierno que ingresaba, en donde los proveedores de la universidad no querían contratar con la institución porque inclusive hasta el día de hoy no les logramos pagar. Y esa es la realidad. Y aquí los funcionarios públicos nos entenderán lo difícil que es en el ejercicio fiscal 2023 cumplir al 100%. Pero somos personas que trabajamos con retos y metas y nos comprometemos a superar largamente estas cifras en el año que viene del presupuesto asignado por el estado de 36 millones 952 mil 620 dólares con 42 centavos tuvimos finalmente un presupuesto institucional superior de 38 millones 172 mil 685 dólares con 4 centavos esa diferencia de lo que nos asigna es con lo comprometido no de vengado que logramos nosotros como que se pierde ese recurso lo comprometemos en el ejercicio fiscal anterior. Igual, en este año hemos logrado, para no perder recursos, comprometerlo que se sumarán al ejercicio fiscal del siguiente año. Y hemos gastado. 29.581.694 dólares con 24 centavos en el gasto corriente comprometido que equivale a un 96.44%. Quizás lo más alto en muchas instituciones públicas. Hemos logrado un récord en los procesos de contratación pública. Hemos realizado 324 procesos de contratación pública por licitación, por subasta inversa, menor cuantía, lista corta, consultoría, ínfima cuantía, régimen especial, catálogo electrónico, cotización y ferias inclusivas. Y ustedes pueden ver esa cifra significativa. En el 2023 hemos realizado procesos de contratación por 11.522.434 dólares con 90 centavos. Nunca en la historia de la universidad, y en la historia de la universidad inclusive con más recursos, se ha llegado a realizar una inmensa contratación y procesos de contratación pública. Vean. Y caminen por nuestros campus y verán cómo constructoras están interviniendo cada día para mejorar. Pero la academia no solo es infraestructura, la academia también tiene que asumir los retos del futuro. Y hemos trabajado arduamente junto a la vicerrectora académica y a todo el equipo de vicerrectores en el diseño de nuevas carreras. Como les había dicho. Estamos preocupados que hoy estamos formando profesionales para que en el 2030 solo ocupen el 15% de las plazas laborales. Y ya sabiendo esa información, para este año mínimo, señora vicerectora, vamos a crear tres carreras y ojalá Dios lo permita, sean seis carreras al servicio de los jóvenes estudiantes. Cuando realizamos estos eventos de rendición de cuentas a la ciudadanía, siempre existen los aportes ciudadanos. Lo que la ciudadanía quiere que asumamos como compromiso, y ahí están detallados algunos de ellos, mejorar la educación para que los profesionales sean aptos para emprender y generar fuentes de trabajo, por supuesto. Nosotros también como universidad. Tenemos la misma visión que nuestra comunidad. Y es por eso que se realizó un estudio de pertinencia para la creación de nueva oferta académica actual, una nueva oferta. Como les dije, estamos ofertando carreras que no van a tener campo laboral. Consciente de eso, hicimos un estudio de nueva oferta académica. Y en el 2023... Ya fue aprobada una nueva carrera con esa visión futurista. El día de ayer fue aprobada una nueva carrera también en línea en el campo de la educación inicial. Y vamos a seguir trabajando, haciendo historia, porque en más de 13 o 14 años la Universidad Técnica de Machala no ha construido una nueva carrera y nosotros ya vamos por la segunda. Y Dios lo permita, lleguemos a seis al término, de este ejercicio fiscal. Pero también hemos capacitado a los docentes en emprendimiento en todas las carreras. Y en cada rediseño de la carrera nuestra vicerrectora académica está incluyendo la asignatura de emprendimiento. No podemos formar profesionales sin esa visión de empresario. No podemos solo seguir formando profesionales que piensen que su única fuente de trabajo es el sector público. Tenemos que formar profesionales que tengan una visión empresarial y todas las carreras que sean rediseñadas y las que sean diseñadas en nuestra institución tendrán el componente de emprendimiento y el componente tecnológico, porque el mundo hoy es tecnológico también. Otra de las interrogantes de la sociedad eran programas en tecnologías educativas, inteligencia artificial, metaverso e innovación educativa. Ya la comunidad el año pasado tenía esa visión. Ya nos decía que le preocupa y que quiere que la universidad reaccione ante eso. Hemos ofertado y tenemos aprobadas cuatro maestrías que tienen relación hacia la educación y educación digital. Una maestría en administración con ese enfoque. Y quizás también un diplomado que ha tenido una altísima aceptación y los mejores comentarios, donde 300 docentes se inscribieron para aprender competencias digitales, competencias en inteligencia artificial. ¿Cómo podemos transformar a los jóvenes si no tenemos competencias digitales? ¿Cómo podemos transformar a la educación si nosotros no creemos que podemos transformarnos a nosotros mismos, como universidad hemos implementado ese diplomado, que para este año se ha abierto ese diplomado a la comunidad en general, para que todos los actores de la sociedad puedan ingresar a ese diplomado. Se sabe que quizás la mayor plaza laboral. En los siguientes años va a ser la asesoría en inteligencia artificial. Hoy como contratamos contadores que nos asesoren, abogados que nos asesoren, administradores que nos asesoren, el mayor campo ocupacional, lo digo como académico porque lo vengo escuchando de la ciencia, será las capacitaciones, será siempre enfocado hacia la inteligencia artificial, la asesoría en esos campos. Si mi empresa necesita una asesoría en administración, será con un enfoque en la inteligencia artificial. Por eso la importancia de preparar a nuestros docentes para que también esas competencias digitales apliquen en sus conocimientos en las aulas de clase. Y estamos trabajando también junto a la carrera de tecnología de la información para ofertar una carrera de inteligencia artificial y ciencia de datos. Le hemos dejado la responsabilidad, pero tenemos el acompañamiento de los vicerrectorados y del rectorado, porque queremos ofertarla al inicio del 2025, una carrera en inteligencia artificial. Esta universidad que ve al futuro no puede cegarse y seguir enseñando las mismas carreras que cada día no son aceptadas por los jóvenes aspirantes. Establecer procedimientos para regular los procesos a fin de mejora. Se aprobaron 14 procedimientos académicos y administrativos para justamente facilitar esos procesos que antes eran engorrosos y demoraban mucho tiempo. Cuando asumimos la administración de la universidad, el primer oficio que salió del rectorado... Fue a cada dirección, a cada jefe departamental que vean cómo reducir los trámites burocráticos. No podemos burocratizar la educación y los procesos administrativos. Y ya tenemos 14 procedimientos, tanto académicos y administrativos, que han reducido esos trámites. Y esperemos que en la próxima rendición de cuentas, el otro año, diga que son 30. O más procedimientos hasta alcanzar la excelencia. Hemos otra de las inquietudes de la comunidad: implementación de un sistema de seguridad para el ingreso. Y como les dije anteriormente, contamos con una sala en espejo, 15 cámaras de seguridad y 30, ligadas al ECU 911 y 32 cámaras con circuito cerrado. Y lo más importante, se aprobó el plan de seguridad institucional. Se ha capacitado gracias a convenio con la Policía Nacional a nuestro personal también en el vicerrectorado administrativo en seguridad. Hoy me siento más seguro en el campus universitario que en un semáforo. Hoy me siento más seguro en el campus universitario que en las calles. Cada día nos preocupamos por la seguridad de toda nuestra comunidad universitaria y no vamos a escatimar. Recursos económicos para asignar lo necesario para ir mejorando. Fortalecimiento de la infraestructura física, especialmente aulas y laboratorios. Se ejecutaron la contratación, como lo había dicho anteriormente, del mejoramiento de la infraestructura. Hoy se están instalando estas aulas prefabricadas. Esperamos que con el informe de la consultoría, el seguro empiece responsablemente a dar los recursos para reactivar toda la infraestructura afectada por el sismo. Y aquí estamos, seguimos, no hemos parado. Proyecto de generación de energía eléctrica mediante paneles solares. Escuchamos esa voz de la ciudadanía. Es una universidad que siempre va a hablar de nuevas cosas que hacer. E hicimos la contratación para el estudio y determinar la demanda eléctrica. Balance y correcciones del sistema en baja y en media atención en diferentes campus. El valor de la consultoría es 60 mil dólares. Ya tengo el estudio. Hemos pedido que cuando nos presenten el estudio nos lo hagan en varias fases. ¿Por qué? Porque el monto aproximado es de 4.300.000 dólares, que no tenemos el recurso para hacerlo, pero por fases vamos a hacer. Algo que no se ha hecho en ninguna administración, porque no se ve, pero es una realidad, es una necesidad institucional. La construcción de la universidad data aproximadamente de 40 años, en donde obviamente se planificó para las demandas y consumos energéticos de esa época. Yo estudiaba en estos campus. El aire acondicionado era nuestra hoja de estudio. No habían equipos tecnológicos en los laboratorios. Había menos consumo de energía eléctrica. Los cables que se instalaban de baja eran cables que hoy no soportan la demanda y consumo nuestro. Tenemos un problema latente en la infraestructura eléctrica, que ya lo detectamos apenas nos posesionamos porque la Facultad de Ciencias Empresariales dejó de funcionar y tuvimos que intervenir inmediatamente con un proyecto de cerca de 230 mil dólares. Asignamos el recurso y logramos realizar una fase. Hoy nos faltan cuatro fases más para repotencializar todos nuestros campus universitarios y garantizar el sistema eléctrico en nuestra institución. Y lo vamos a hacer, paciencia, pero lo vamos a hacer programadamente. Otro de los compromisos asumidos es fortalecer la investigación académica. Y lo estamos haciendo. Existe siempre la convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación. El Vicerrectorado de Investigación siempre hace públicamente la convocatoria para el financiamiento de proyectos de investigación. Y hemos incentivado a nuestros docentes que generen investigación, para que sepan los miembros de la comunidad los recursos que nos asigna el Estado se lo nos asigna en base a varios indicadores. Uno de los indicadores más fuertes es ¿cuánta investigación estamos generando? Y para este año nos puso un requisito ahí adicional, ¿cuánta investigación están generando las mujeres docentes y estudiantes. Es decir, debemos, y ya hemos conversado con el vicerrector de investigación, estimular la investigación de todos, pero especialmente de las mujeres, porque va a permitir tener más acceso a recursos financieros que van a ser reinvertidos en nuestra institución. Estamos creando las estrategias. He, me he comprometido con el vicerrector de investigación de asignar técnicos docentes en investigación para que ayuden a operativizar los procesos investigativos, en crear un ranking de docentes como tienen todas las universidades. No es invento de quien habla, eso ya está en todas las universidades. Ranking de docentes, quien más publica y las publicaciones en más alto impacto menos horas de docencia, más horas de investigación y un técnico docente de investigación para fomentar y apoyar esa investigación que resuelve los problemas de la sociedad y también busca recursos a nuestra institución. Se han realizado convocatorias para proyectos de semilleros de investigación. Apostamos a que nuestros alumnos investiguen. Y qué gusto ver que estudiantes están investigando, resolviendo problemas de la sociedad y sus publicaciones en revistas de alto impacto. Debemos seguir apoyando. Hemos apoyado y ha sido exitoso la semana de la ciencia Udmach. Una semana en donde toda la universidad se centra a demostrar a la sociedad y a la comunidad científica lo que se investiga en nuestra institución. Se ha realizado un concurso de emprendimiento e innovación Utmacha Emprende, donde nuestros jóvenes pudieron demostrar sus emprendimientos. Muchos geniales y muchos sin ninguna duda serán exitosos a corto y mediano plazo. Hemos cumplido con la ley, hemos hecho la difusión y hemos asignado recursos en el área de comunicación. Si bien es cierto, los recursos son bajos porque nosotros tenemos nuestro sistema de comunicación ágil, veraz, tenemos nuestras propias redes de comunicación, pero hemos cumplido a través de contratación de medios digitales, prensa y radio. Y esos son los valores que se han asignado y se los ha cumplido con mucha eficiencia. Hoy estamos cumpliendo también con la norma establecida en el artículo 7 de la LOTAI. Hemos publicado todos estos contenidos de la rendición de cuentas y ahí está la dirección electrónica donde ustedes pueden verificar que lo que se ha hablado y se ha manifestado hoy es una realidad. Hemos cumplido también hoy con estar al frente y transparentar las cuentas institucionales. Ustedes pueden verificar este informe final de rendición de cuentas en el enlace que consta en la pantalla. Pero ante todo, estamos aquí para decirles que tenemos metas y sueños, que hoy lo que hemos demostrado es poco de lo mucho que queremos demostrar. Decidimos asumir el reto más importante de nuestras vidas y quiero agradecer a nuestro equipo de vicerrectores con quienes estamos trabajando. Y seguiremos trabajando para transformar la educación superior. Y ante todo, para transformar la vida de aquellos jóvenes que ven en la educación una esperanza de mejora de vida. De aquellos jóvenes que no busquen en los actos delictivos una forma de sobrevivir. Que busquen en su preparación que tengan el mismo acceso a la educación que tuvimos nosotros y que nos transformó la vida de nosotros. Ese es el reto importante que tenemos como institución. Ver que la universidad tiene que cambiar, ver que la universidad tiene que girar 360 grados, no para empezar al igual, sino para empezar a nacer y refundarnos. De cada día, motivar a nuestros docentes. Que si queremos cambiar, debemos reinventarnos. Debemos reinventarnos porque es importante volver a nacer, pero volver a nacer con experiencia. Hace pocos días comentaba una publicación y vi en uno de mis viajes, en un vasito, un pensamiento de Mafalda que decía, si vas a cometer un error, que no sea el mismo error dos veces. No podemos seguir cometiendo errores si queremos transformar a la universidad. Y seguro que contamos con este equipo humano de autoridades, decanos, subdecanos, directores departamentales, coordinadores de carrera, docentes estudiantes y trabajadores. Sin ninguna duda, contamos con ese apoyo que lo hemos sentido al caminar cada día por nuestros campus. Y hemos sentido también cómo la sociedad hoy ve a nuestra universidad. Y eso lo asumimos como un reto y como una responsabilidad de seguir juntos construyendo la universidad del futuro. Una universidad... Tan grande como nuestro sueño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector, por su intervención y por dar a conocer a detalle el informe de gestión de rendición de cuentas 2023 de nuestra Universidad Técnica de Machala. De esta manera, queridos asistentes, los invitamos a realizar sus aportes a través del código QR que vamos a proyectar en estos momentos. Sin duda alguna, sus aportes son muy valiosos e importantes para nuestra institución. De esta manera también decirles que estamos... Eh, muy orgullosos de que ustedes nos hayan acompañado en esta mañana, donde nuestro rector pues, eh, demostró que se cumple de manera responsable y con compromiso el manejo de los recursos públicos. De esta manera, les agradecemos y damos por finalizado este evento.